Muy buenas a todos amigos, un saludo cordial a todos los que ya me conocen y a los que no me conocen. Permítanme presentarles, soy su servidor Fran Josué y en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta experiencia reparando una fuente de poder, una fuente de poder real y lo tenemos acá en este momento. Y permítanme compartirles, en esta ocasión, este tipo de avería que se presentó en esta fuente, que es una fuente de poder real, una fuente real. ¿Cómo sé que es real? Por el peso. No pesan como las otras fuentes que son genéricas, que le llaman, ¿no? Estas son fuentes reales por el peso. Y eso se va a ver cuando se destape y ya internamente los componentes son más que las otras fuentes livianas. Muy bien. Físicamente un poco descuidada esta fuente, discúlpenme, o sea, la cual esta fuente acaba, les comento, acaba de dañar a una tarjeta madre. Eso quiere decir que la fuente sigue trabajando, aunque no del todo bien. ¿Cómo así? Sigue trabajando porque si ha dañado es porque hay un incremento de voltaje en una de sus salidas de este conector, ¿no? Vamos a en este momento a probarla para ver realmente qué es lo que tiene esta fuente. Y lo vamos a hacer conectándola a los 220. Encendemos acá el power, el encendido. Ya, ahora sí. Vamos a medir, ponemos acá en la escala de voltaje en 20 voltios. Ahí suficiente, 20 voltios. Ahora vamos a medir únicamente el standby, nada más, ya, y ya vamos a medir ahora cuánto nos marca el standby. En este caso el standby viene a ser el morado, bueno, siempre es el morado o el violeta, como le llamen, este es, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar la punta roja y acá vamos a colocar la otra punta, ¿no? Y miren cuánto marca. ¿Cuánto nos marca el standby? 8.5 voltios. 8.49, 8.5 voltios. Y así nos debería marcar. No, ¿verdad? ¿Cierto? Ese no es el voltaje que nos debería de marcar. El standby, ustedes saben que nos tiene que arrojar 5 voltios, ¿no? Vamos a medir el power on, que es el verde. El verde también nos debería arrojar 5 voltios. Vamos a medir y como ven ustedes también nos está marcando 8.5 voltios, 8 voltios y medio, y tampoco es normal, ¿no? Por eso es que esta fuente quemó una placa madre. Si se les presenta una falla así, no vuelvan a conectarla a otra tarjeta porque lo va a quemar nuevamente. Entonces, ¿qué haremos? La vamos a destapar. Ya los tornillos yo les había quitado ya. Vamos a desconectarla primero. Acá nos vamos a centrar en los voltajes que alimentan al cable morado y verde que acabamos de medir, ¿no? Solamente nos vamos a centrar en estos voltajes que acabamos de medir, el cable morado y el verde. Bien. Bueno, en sí el cable morado, porque el morado es el standby y el verde se alimenta del standby. Entonces le hacemos seguimiento solamente al cable morado. Y previo a ello es necesario conocer la función de cada uno de estos tres transformadores. Vamos a llamar a este transformador grande el T1, transformador T1. A este pequeño le vamos a llamar el transformador T2. Y a este siguiente le vamos a llamar el T3. Es necesario saber cuál es la función de cada uno de ellos para poder empezar a dar seguimiento a la avería que se nos está presentando, ¿no? Tenemos el T1. Como sabemos, todos los transformadores cuentan con un primario y un secundario, ¿no? Y este transformador cumple la función de entregar los voltajes del primario al secundario, los voltajes de 3.3 voltios,
5 voltios de cable rojo, bueno, 3.3 voltios del cable naranja, 5 voltios del cable rojo, 12 voltios del cable amarillo, menos 11 voltios del cable azul. Bueno, digo menos 11, sé que figura menos 12, pero en realidad marca siempre 11, menos 11,2, menos 11.3, algo así, ¿no? Y en algunas fuentes se encarga de entregar los menos 5 voltios del cable blanco, como es en este caso. En este caso tenemos acá cable blanco, menos 5 voltios. Todos esos voltajes que los acabo de mencionar los entrega este transformador T1. Y cuyo primario de este transformador, el primario es este, porque esta es la etapa del primario, todo este es el secundario, ¿no? La salida de voltajes. Cuyo primario de este transformador es controlado básicamente por estos dos transistores que ustedes pueden ver acá. Aquí hay dos transistores que son los D209L, estos dos. D209L. Este no, me refiero a este transistor con este otro de acá, ¿no? Es el D209L, son, ambos son. Que en otras fuentes son los ya conocidos 13.007, ¿no? Esos sí ya los conocemos, pero estos son más grandes, son de mayor potencia, porque esta es una fuente real. La fuente real, por el peso, ¿no? Tiene más componentes. Acá tiene un sistema de protección en la entrada, que es un condensador grande, ¿no? Este, tiene un puente de diodos, que, bueno. Luego tenemos el transformador T2. El T2, que en otras fuentes es ligeramente más pequeña que este T3, ¿no? Este transformador T2 es un transformador de retorno de señal. ¿Cómo así? La señal retorna del secundario al primario. No es un transformador que pase la señal del primario al secundario. No, pasa del secundario al primario. Por eso se llama un transformador de retroalimentación, con el fin de controlar la frecuencia de trabajo de estos dos transistores a través de sus bases. Estas señales provienen del integrado modulador de ancho pulsante, que en este caso es el TL494, que está por acá, TL494. Y por último tenemos el transformador T3, y nos vamos a centrar aquí, que es el transformador para la salida de los 5 voltios del standby de este cable morado que acabamos de medir, ¿no? Este 5 voltios del standby provienen de este transformador T3, ¿no? Y este voltaje de los 5 voltios del standby viene controlado por este transistor de acá, que es un transistor C5353, ¿no? Que en otras fuentes es un MOSFET, pero en este caso es un transistor, en este modelo de fuente. Como ya les dije, nos vamos a centrar aquí, porque ya vimos que el voltaje del standby de este cable morado nos está marcando 8.5 voltios, cuando debería de ser 5 voltios. Vamos a quitarle los tornillos y vemos qué hacemos con esta fuente. Ahora nos vamos a centrar aquí, como les dije, en esta zona, tanto del primario como del secundario. Y como ustedes se podrán dar cuenta, aquí tenemos dos condensadores que están hinchados, físicamente se ven hinchados, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿ustedes creen que cambiando estos dos condensadores, la fuente llega a componerse? Vamos a desengañarnos y lo vamos a extraer estos dos condensadores y los vamos a poner condensadores nuevos. Lo vamos a cambiar en este momento. Tenemos aquí este primer condensador, es el de 470 microfaradios por 10 voltios. Es el que está así hinchadito, como vemos, ¿no? Bien. Vamos con el segundo condensador. Tenemos aquí el segundo condensador, que es de 1000 por 10 voltios, ¿no? Y también, como vemos, físicamente se ve hinchadito, ¿no? Entonces tenemos estos dos que lo acabamos de sacar. Ahora vamos a reemplazarlos. 470 por 10 y 1000 por 10 voltios.
Yo tengo aquí dos condensadores, pero del mismo valor, pero solamente lo que cambia es el voltaje. Como pueden ver aquí, ese es de 470 por 25 voltios, ¿no es así? Ya, entonces, mientras sea un poco más de voltaje, mejor todavía. Y este condensador es de 1000 microfaradios por 25 voltios. Bien, acabamos de cambiar esos dos condensadores, que son estos dos de acá, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es conectarlo a los 220 nuevamente. Vamos a conectarlo. Y vamos a medir. Vamos a poner una escala de 20 voltios y vamos a medir el standby. Este. Vamos a ver cuánto nos arroja. 8.38. Esos dos condensadores hinchados que acabamos de cambiar no tenían nada que ver en la avería de esta fuente. Seguidamente, amigos, me tomé el trabajo de sacarle el circuito y armar un pequeño diagrama de esta zona del standby. Quiero compartir con ustedes ese diagrama para que se pueda entender y podamos dar con la falla que se nos ha presentado en esta fuente. Aquí tenemos el diagrama que le he sacado de solamente esa zona del standby, tanto del primario como del secundario. Primeramente ingresa acá a los 220 voltios, pasa por el puente de diodos a través del fusible. Luego viene hacia los dos condensadores grandes que ya conocemos, 470 microfaradios por 200 voltios, solo que aquí no lo puse su voltaje, pero son por 200 voltios cada uno. Y estas dos resistencias de 300K son para la descarga de estos dos condensadores cuando ya no hay corriente, no está conectado a nada, y eso es para, digamos, la protección, ¿no? Luego tenemos acá el voltaje positivo generado y el voltaje negativo acá, ¿no? Que le he puesto una simbología de GND distinta a la tierra del secundario, ¿no? Que es muy aparte. Bueno, básicamente el primario está conformado por este transistor C5353 que les venía indicando. Luego también en conjunto trabaja con este otro transistor, el C945. Ambos NPN, base positiva, ¿no? Bueno, tenemos acá en conjunto con resistencias, diodos y condensadores. Bien, luego pasamos acá al secundario donde este es el transformador T3. Aquí le he puesto ese tercer transformador pequeño que forma parte del voltaje del standby. En su salida tenemos acá los diodos FR104, FR302. Tenemos acá que es de 1 amperio, ¿no? Y ese es un voltaje que entrega hacia el integrado modulador de ancho pulsante, que es el TL494, a través de su pin 12. Bueno, pero nosotros nos vamos a centrar aquí, porque el problema que tenemos es en el standby, en los 5 voltios, que tenemos 8.5 voltios. Y como verán ustedes, estos son los dos condensadores que ya hemos cambiado, de 1000 microfaradios por 10 voltios y de 470 por 10 voltios. Ya lo hemos cambiado. Y ustedes mismos se han dado cuenta de que no tenían nada que ver en la avería de que aquí arroje 8.5 voltios. Bueno, y tenemos acá este que es un integrado. Bueno, en la fuente, en la tarjeta de la fuente, está simbolizado como un IC integrado. En algunas tarjetas, como la letra U, que simboliza un integrado. El TL431, que es un diodo Zener regulable, ¿no? Es un diodo Zener programable de precisión, que en este caso se usa como referencia de voltaje para el standby. Esta entrada que ustedes ven acá es la entrada de referencia, ¿no? O sea, en otras palabras, se usa como un diodo Zener programable. Se ha diseñado para obtener un voltaje de 5 voltios aquí, ¿no? Y eso depende de estos valores, de estas resistencias y este condensador, ¿no?
Bueno, ya que expliqué el funcionamiento, déjenme decirles que yo ya medí todo lo que está acá en el primario, resistencias, transistores y todo me marca bien. Luego pasé acá al secundario, revisé todos estos, ya cambiamos estos dos condensadores que les decía y encontré aquí estas dos resistencias, que son resistencias de precisión, no son como las demás. Estas están bien, las medí, estaban bien. Estas resistencias de precisión las vamos a medir en este instante. Ya sabemos que es 4.9K y 4.7K. Vamos a medirlas y vamos a sacar nuestras conclusiones de cómo está cada una de ellas. Y lo vamos a hacer en este instante. Lo único que me despertó sospechas fueron estas dos resistencias que ven acá de precisión que les acabo de mencionar, ¿no? Estas dos. Voy a levantarlas en este momento y luego las vamos a medir y vamos a ver sus valores realmente que son. Aquí tenemos las dos resistencias que acabamos de extraer, estas dos. En este caso son resistencias, como les dije, de precisión. La resistencia de precisión tiene 5 barras de colores. 5 barras de colores. Lo que no sucede con estas resistencias comunes, ¿no? Estas resistencias tienen 4 barras de colores, nada más. Como pueden ver ustedes acá, la primera, en este caso, para esto, los dos primeros valores son los valores numéricos de acuerdo al color. En este caso, el rojo es 2, el morado es 7, hasta ahí es 27. Y la tercera franja, que es amarillo, determina la cantidad de ceros que debe tener. En este caso, el amarillo es 4. Sería 270.000. Quedaría así, ¿no? 270.000, que vendría a ser 270K, su valor de esta resistencia, 270K. La tercera franja de color determina la cantidad de ceros, lo que no sucede aquí. El primero es amarillo, que es 4, el segundo violeta, que es 7, 47, el tercero es el negro, que viene a ser hasta ahí 470, y el cuarto, que determina la cantidad de ceros, que es el marrón, que solamente le agregamos un cero, y vendría a formar el valor de 4.700, que vendría a ser 4.7K, su valor, ¿no? El valor de la resistencia de abajo. La de arriba, como les dije, el primero es amarillo, que es 4, el segundo es blanco, que es 9, va formando el 49, el tercero es negro, que es el 0, forma 490, y el cuarto, que es marrón, que determina la cantidad de ceros, en este caso un solo cero nada más, y formaría en total el número 4.900, que vendría a ser el valor de 4.9K para la resistencia que está aquí arribita. La de abajo es 4.7K. Vamos a medir sus valores, si es 4.9K y 4.7K. Y ponemos en la escala de 20K, ¿cierto? Para medir esta resistencia de 4.7K. ¿No? 4.7K. Perdón. Valor de 4.68. 4.7. Este sí me está marcando el valor que es. 4.67. La resistencia de 4.7K está marcando lo que es. Vamos a medir la siguiente resistencia, que es la de 4.9K, que acabamos de ver su valor, 4.9K. Y como vemos, no nos marca nada. No nos marca absolutamente nada. Miren, vamos a subir el rango hasta 20 megas. Nada, ni en 20 megas. Esta resistencia está totalmente abierta, la de 4.9K. Esta, la de 4.9K, ¿no? La ponemos a un lado, la ponemos por acá, para que no la confundamos. La otra, esta sí está bien, la de 4.7K sí se encuentra operativa. Ahora, para hacerles una aclaración, la de 4.9K es esta resistencia de aquí, ¿no? Esta resistencia de aquí.
vamos a cambiarla en este instante, es la que hace un divisor de voltaje con esta de 4.7K, ¿no? Vamos a cambiarla y luego les mostraré un dato muy pero muy interesante antes de que se animen a hacer la conexión a los 220, porque si no los van a estropear de nuevo. Pero primero pongamos la resistencia, ¿les parece? Y les soy sincero, yo no encontré ese valor porque 4.9K no es un valor estándar. Lo que sí encontré fue esta resistencia con este valor, 5K, ¿no? Pero esta no es una resistencia de precisión, pero no va a haber ningún problema, solo pónganla nada más. 5K la vamos a medir, vamos a medirla para cerciorarnos que ese es su valor. Ponemos en escala de 20K y nos marca un valor de 4.94, 4.93, 4.9, prácticamente es el mismo valor, casi, ¿no? Por eso es el valor que más se aproxima. Vamos a ponerle esta resistencia junto con esta de 4.7, la vamos a volver a colocar, la de 4.7K. Vamos a cambiarlas en este instante, la vamos a colocar. Esta con la de acá, ¿no? Estas dos, ¿no? Están colocadas, la de 5K, que era de 4.9K, y esta la de 4.7K, he vuelto a colocar su valor que es. La pregunta es, ¿ustedes creen que conectándolo, los 220, la fuente va a arrancar? No, amigos, la fuente va a volver a fallar así. Hay que tomar precauciones. Miren, vamos a sacar este diodo. Vamos a sacar este diodo primero, que supuestamente este diodo marca bien, supuestamente. Y ustedes se van a dar cuenta si está bien o está mal este diodo. Vamos a extraerlo primeramente. Bien, acabamos de extraer este diodo, cuyo valor es SB340. Así figura acá en su nomenclatura. Este es el diodo rectificador del standby en la etapa del secundario y es de 3 amperios. Bien, vamos a medirlo, pero antes que ello, aquí tengo otro diodo que lo tengo de otra fuente. El que acabamos de extraer es este. Yo quiero mostrarles cuánto mide, qué es lo que marca este diodo que acabamos de extraer en la escala de diodo. Primero en sentido inverso, ¿no? La polaridad inversa. Como sabemos, en inverso no me marca nada. Hasta ahí está bien. Ahora vamos a poner acá polaridad directa. Miren lo que me marca. 172 de este diodo de 3 amperios. ¿Ya? 172, no lo olviden. Pero mírenme, a 160 es un valor demasiado, es un valor demasiado lejos, ¿no creen? Este diodo que acabamos de extraerlo de acá de la fuente está alterado. Está alterado, no lo pongan. Si lo ponen, perdón, si lo dejan ahí y no lo sacan y lo cambian, y solamente cambian la resistencia que acabamos de medir, que cambiar, la fuente va a volver a lo mismo. Lo va a volver a quemar esa resistencia. La resistencia se va a volver a abrir. Y por unos segundos nada más va a ver los 5 voltios. Y luego se va a volver a 8.5 voltios como ha marcado desde un inicio. Es por ello que esto es el causante de que la fuente siga marcando los 8.5 voltios. Por eso, cambiarlos también. Cambiarlo también ese diodo de 3 amperios. Como ya medimos este, está bien. Entonces, vamos a cambiarle este diodo y lo vamos a hacer en este instante. Bien, ya acabamos de colocar estas componentes, el diodo de 3 amperios, que es este de acá, y bueno, estos son los dos condensadores que no tenían nada que ver, pero solo para quitarnos el clavo, como se dice, vamos a probarlo ahora sí podemos probarlo.
Bien, ahora que ya lo hemos cambiado, vamos a proceder a conectar a los 220. No se olviden que esto siempre tiene que estar en el lado de 220. Bueno, de acuerdo a su zona que sea, ¿no? Yo, mi zona es de 220. Si fuera de 120, 110, ya ustedes lo seleccionan, pues, ¿no? Ponemos en escala de 20 voltios y medimos el standby, que es este. Miren, ve, se dan cuenta, amigos, 5.16. Ahora sí regresó su voltaje, que debe de ser 5.16. Ese es el voltaje que debe tener el standby. El standby, si lo medimos, el power on, que es el verde, también nos va a marcar 5 voltios, en este caso 5.15. entonces el voltaje regresó a su normalidad. Vamos a puentearlo aquí, el verde con el negro, ¿no? Ya no vamos a medir ya, porque ya no es necesario medir los voltajes. Tiene fuerza la fuente, claro, tiene fuerza ahora. Bueno, en realidad sí encendía, sí arrancaba, pero ustedes saben, entregaba el standby 8.5 voltios y eso no estaba bien. Para corroborar esto, vamos a conectarlo a una computadora. Vamos a insertarle los 220 voltios. Ahora vamos a encender acá la computadora y vemos que se está cargando, ¿no? Sí está cargando. Bien, y como ven ustedes, la fuente ya quedó reparada, ya está cargando. El monitor está saliendo la señal de video. Bueno, amigos, espero haberles aportado en algo esta experiencia compartido con ustedes. Invitarles a que le den este video en me gusta. Si les gustó, denle en me gusta. Les invito a suscribirse también. Ese es el gran apoyo que puede uno recibir de parte de ustedes. Y sin más que nada, me despido esperando subir otro video más. Bueno, amigos, cuídense mucho y hasta la próxima.